Oh, ahorita mientras él lee me va diciendo. Buenos días, honorables concejales. Saludarlos a ustedes, a la ciudadanía que nos ve por las redes sociales, periodistas, medios de comunicación, al secretario general del Consejo y a todos los colaboradores de este espacio. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Señor presidente, un cordial saludo para usted, doctor Javier Jaramillo, y para la mesa directiva, para el doctor Cristian Hernández Vitoria, primer vicepresidente, para el doctor Brian Andrés Avilés Garreta, segundo vicepresidente. Saludo también para honorables concejales que hoy se encuentran en la sesión ordinaria, martes 22 de noviembre del 2022. A los medios de comunicación, para el periodista Jesús Salcedo y para William, bienvenidos y que siempre nos apoyan en los diferentes procesos. Para el equipo de trabajo de la corporación que siempre está trabajando mancomunadamente para que todo el desarrollo de las diferentes sesiones estén en óptimas condiciones. Para la comunidad en general que nos hace seguimiento desde la plataforma Facebook Live. Saludos también especial para el doctor Jenner Darío Borja, ex concejal del municipio. Hoy se encuentra acompañando a la sesión ordinaria del día martes 22 de noviembre del 2022. Para la doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del Hospital Rovencruz Vélez. Para el doctor Jorge Rincón Garzón, también que hoy, y todo el equipo de trabajo del Hospital Rovencruz Vélez. Bienvenidos a esta sesión tan importante para la comunidad. También un saludo especial también para la doctora Alejandra Guatapí Franco, la directora del Departamento de Movilidad y Seguridad. Sesión ordinaria, martes 22 de noviembre del 2022. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, intervención. Tercero, oración. Cuarto, intervención de la doctora Estela Tarfur Guerrero, gerente del Hospital Rovencruz Vélez. El doctor Jorge Rincón Garzón, asesor financiero. Tema, socialización del presupuesto asignado para el año 2023. Quinto, intervención de la doctora Alejandra Guatapí Franco, directora del Departamento de Movilidad, Seguridad Vial. Tema, socialización del presupuesto asignado para el año 2023. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Firma el orden del día Javier Jaramillo Giraldo, presidente. Cristian Hernández Vitoria, primer vicepresidente. Brian Andrés Avilés Garreta, segundo vicepresidente. Eibe Rivera Paella, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión ordinaria, martes 22 de noviembre del 2022. Muchas gracias, señor secretario. Honorables concejales, pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Señor presidente, voy a aprobar el orden del día de la sesión ordinaria, martes 22 de noviembre del 2022. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste. Del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste. Del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, que fecundan las bóvidas secas con la savia que vive en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre. Con Frías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que
trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu antiguo. De tus hijos la heroica sangre salve tierra mil veces, oh tierra. Que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo. De tus hijos la heroica sangre, con tus hijos, oh tierra, varones rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas selvas con la savia que vibra en tu sangre. Hubo un sabio de rancio abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir, y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste. Huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste. Huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas selvas con la savia que vibra en su sangre. Segundo llamado a lista y verificación del quórum. Alexander Agudelo Colorado. Sandra Patricia Rubla Cardona. Brian Andrés Avilés Garreta. Eliesí Ávila Ávila. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Zulay Córdoba Rangel. José Manuel Rodríguez Poloche. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Cristian Hernández Victoria. Javier Jaramillo Giraldo. Carlos Arturo Londoño Marín. Julio César Morán Galindo. Albeiro Quintero Barrios. Robinson Rengifo Rodríguez. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Ivón Toledo Rojas. Señor presidente, hay quórum reglamentario para la sesión ordinaria. Tercero, oración. Gracias, secretario. Quiero pedirle en el día de hoy a la honorable concejal Consuelo Cifuentes Sánchez que nos realice la oración. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme la oración en el día de hoy, para darle gracias a Dios por este nuevo día, por las cosas maravillosas que nos da, porque hoy es una nueva oportunidad de vida. Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, clamamos a ti con gratitud. Te buscamos con todo nuestro ser, porque solo tú nos haces vivir conforme a tus propósitos. Solo en tu presencia, Señor, hallamos las fuerzas necesarias para vivir cada día conforme lo que a ti te agrada. Enséñanos, Señor, a hacer de la oración nuestra mayor fortaleza, nuestro mejor amparo, Señor, nuestra más grande alegría, nuestra más poderosa defensa, nuestro más alto refugio. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este momento en que podemos alabarte, glorificarte y honrarte. Te entregamos nuestro entrar y nuestro salir, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos la gracia. Hoy queremos pedirte, Señor, una bendición muy especial y desearle a cada una de las personas que hoy están aquí
un feliz y bendecido día. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto punto, intervención de la doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez, y el doctor Jorge Rincón Garzón, asesor financiero. Tema, socialización del presupuesto asignado para el año 2023. Gracias, señor secretario. Quiero darle la bienvenida a la gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez, a la doctora Estela Tafur Guerrero, a la mesa principal, así como a su asesor financiero Jorge Rincón Garzón, quien también está incluido dentro del orden del día. Bienvenidos a la mesa principal, tienen el uso de la palabra. Un gusto tenerla por acá, doctora Estela Tafur. Gracias, buenos días para todos, buenos días para el concejal Javier Jaramillo Giraldo, presidente, al concejal Cristian Hernández Victoria, vicepresidente, al concejal Brian Andrés, segundo es, y el muchas gracias. Un saludo muy honorables concejales y a la comunidad que se encuentra a través del Face. En el día de hoy quiero agradecer haberme para presentar y sustentar el presupuesto vigencia 2023 del Hospital Rubén Cruz Vélez. Ahorita procederemos a hacer la presentación y el asesor Jorge Rincón informará en qué consiste y cómo está discriminado el presupuesto para el año entrante. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, un saludo especial para el concejal Javier Jaramillo Giraldo, presidente, concejal Cristian Hernández Victoria, primer vicepresidente, concejal Brian Andrés Áviles, segundo vicepresidente, el doctor Heiber Rivera, secretario general, de igual manera los medios de comunicación y demás comunidad que nos ve a través de las diferentes plataformas. Respecto del presupuesto de la vigencia 2023, primero, pues, como nuevamente miremos cómo inicialmente se estructuran los presupuestos de las empresas sociales del Estado. Primero, a pesar de que, pues, como su nombre lo dice, somos empresas sociales del Estado, lo uno, los presupuestos no se estructuran con base a transferencias que tengamos fijas a través del gobierno, ya sea nacional, departamental o municipal. Los presupuestos de las empresas sociales del Estado se elaboran por su propia producción, en este caso por su propia venta de servicios. Digamos, por eso gozan de su autonomía administrativa, pero digamos que básicamente funcionamos como una entidad privada. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no producimos lo que para sostenernos, pues no tenemos lastimosamente ninguna otra financiación o otra fuente de financiación para cada vigencia fiscal. En este orden de ideas, el Hospital Rubén Cruz Vélez, primero, pues las normas que actualmente nos rigen, está la ley 1966 de 2021 y la resolución reglamentaria 2194 también de 2021, en la cual nos dan unas pautas generales y nos dicen que no solamente tengamos en cuenta nuestra venta de servicios, sino también el recaudo para mantener un equilibrio financiero. Inicialmente, siempre el presupuesto lo determina el presupuesto de ingresos. De acuerdo a lo que yo estime me van a ingresar, pues ese también sería mi techo para mi presupuesto de gastos. Por eso siempre arrancamos con la determinación del presupuesto de ingresos. Aquí en esta primera diapositiva
vemos en la primera columna, cuando dicen ingresos reconocidos, básicamente son las ventas que yo realicé a diciembre de 2021, donde vemos que por venta de servicios de salud a 2021, el hospital pudo o ejecutó ventas de 26.767 millones de pesos. ¿Distribuidos en qué regímenes? Principalmente en el régimen contributivo, con 1.770 millones, y el régimen subsidiado, que la principal fuente o nuestro principal cliente es el régimen subsidiado a través de la modalidad cápita. En este caso, pues nuestro principal cliente, como lo dejen sanar, representa en el total de este régimen 23.255 millones durante el 2021. Los demás regímenes pues son en menor medida, SOA con 36 millones, cuotas de recuperación, el plan de intervenciones colectivas, que este se hace con un convenio interadministrativo con el municipio durante cada año. Este no se presupuesta al inicio de cada vigencia, solo se adiciona durante la respectiva vigencia fiscal que se firme el convenio para actividades de salud pública. Y en los otros ingresos tenemos la recuperación de cartera, es decir, las cuentas por cobrar de vigencia anterior, que en el 2021 se lograron recuperar 2.469 millones de pesos. En este orden de ideas, vimos que el total reconocido de 2021 ascendió a 33.490 millones de pesos. Ya lo vamos a mirar a continuación porque debemos de tomar de referencia este año 2021. En la siguiente columna, pues vemos el comportamiento que llevamos, en este caso a septiembre de 2022, donde ya hemos ejecutado unas ventas por 20.351 millones de pesos. Hemos recaudado una cartera de vigencias anteriores de 3.191 millones de pesos. Y proyectados a diciembre, pues el hospital iría a cerrar con unos reconocimientos de 34.935 millones de la actual vigencia fiscal 2022. Si nos vamos a las diferentes normas que actualmente nos amparan, ¿cómo dicen que determinemos el presupuesto 2023? Nosotros aquí tenemos dos cálculos hicimos dos ejercicios como para mirar cómo está el hospital. Inicialmente, la columna amarilla, hicimos una proyección del 2023 con la actual producción o con los actuales servicios que actualmente está prestando el hospital y con la demanda que está pues atendiendo. Hicimos esa proyección 2023 con un IPC del 9,7%, que fue en su momento el que tenía certificado el Banco de la República con que vamos a terminar el IPC 2022. Sabemos que vamos a cerrar con un IPC mucho más alto a diciembre y nos tocará en su debido momento pues hacer los ajustes pertinentes. Pero al momento de la proyección del presupuesto, ese era el IPC certificado por el Banco de la República de cerrar 2022. Por eso, para 2023, tomamos inicialmente las ventas con que actualmente estamos ejecutando 2022 con ese incremento del 9,7%, y por eso tendríamos que nosotros para 2023 tendríamos unas ventas de 29.209 millones de pesos. Pero, ¿qué nos dice la norma? Teniendo en cuenta pues las dificultades que actualmente representa el sector salud, nos dice: no coja como comparativo su actual vigencia 2022, tenga de referencia lo que usted ejecutó en el 2021. Por eso, si yo me paro y me devuelvo a la primera columna 2021, yo veo que el hospital ejecutó 26.767 millones por venta de servicios. Y la norma me dice: coja de referencia ese ítem, esa venta del 2021, y a ese es que le va a incrementar el 9,7%. Por eso vemos en la última columna donde mi presupuesto por venta de servicios estaría fijado en 27.686 millones de pesos. Actualmente pues mi producción es mucho más alta porque estoy atendiendo una demanda mayor de usuarios, pero digamos que la norma con el ánimo de no de pronto inflar presupuestos o metas que de pronto no se puedan cumplir, y más por el comportamiento de pago de las mismas EPS, pues nos dicen que cojamos de referencia 2021. Entonces, si miramos ese comparativo de la columna amarilla, donde yo, digamos que mi venta, si no hay ningún comportamiento en el medio, yo tendría unas ventas reales de 29.200 millones, pero el presupuesto, con la limitante que me dan, solo estaría limitado a 27.686 millones por venta de servicios de salud. Como les decía, estos recursos no es que me van a llegar por transferencia. Este es un recurso que desde el 1 de enero el hospital empieza a producir con la atención a cada uno de los usuarios que nos visita el hospital. A medida que llegan los usuarios,
finaliza, ejemplo, en este caso el mes de enero, elabora sus facturas de venta y las lleva a radicar a las diferentes EPS para esperar el pago. Esa es la forma en que al hospital le llegan los recursos. Nuevamente le reitero, el hospital no tiene ningún tipo de transferencia fija, de ya sea gobierno nacional, departamental o municipal. Se sostiene con su propia venta de servicios de salud. Entonces, en este orden de ideas, la razón de ser del hospital, que es la venta de servicios de salud, estaría situada para la vigencia 2023 en 27.686 millones de pesos. Tenemos otro ítem, que es la primera fila, que es disponibilidad inicial. ¿Qué es la disponibilidad inicial? Es lo que se proyecta cerrar en la tesorería del hospital a este 31 de diciembre de 2022. Aquí lo estamos proyectando en al menos 2.000 millones de pesos. El hospital Rubén Cruz Vélez, desde que arrancó su vigencia 2020, esa nueva administración, los recursos que recibió para proyectos de inversión los ha sostenido, y no solamente los ha sostenido, sino que ha creado y ha, digamos, financiado los recursos de inversión para sus propios proyectos, su ejecución de plan de desarrollo, y con los recursos que recibió esta nueva administración siguen destinados para la cofinanciación del proyecto Nuevo Hospital. Entonces, inicialmente se proyecta un saldo de caja banco a 2022 de 2.000 millones de pesos, y ya en la respectiva vigencia 2023, cuando se hace el cierre definitivo y con el valor real que se tenga, pues se realiza la respectiva adición por el valor que realmente haya quedado. Estos recursos, ahora lo vamos a ver en el gasto, pues van directamente destinados a recursos de inversión. Otro de los rubros que apalancan el presupuesto 2023 es el de cuentas por cobrar de vigencia anterior. En este caso se determinó una recuperación para el 2023 de 2.950 millones de pesos. ¿Qué son estos recursos? Todas las ventas que realiza el hospital, y principalmente en este 2022, pues lastimosamente, pues el comportamiento de pago de las EPS no son los más acordes. Entonces, todo ese pago, pues digamos que ingresa de forma, digamos, de que no ingresó en el 2022, es lo que vamos a recuperar en el 2023 por la venta que estamos realizando actualmente. Si miramos el comportamiento, en el 2021 el hospital recaudó 2.469 millones de recuperación de cartera. Actualmente, 2022, vamos en 3.191 millones de pesos, y por eso estamos proyectando, como el promedio de estos dos últimos años, estamos proyectando 2.950 millones de recuperación de cartera. Esto es más que, obviamente, la gestión de cobro que tiene interna el hospital, y que siempre, pues, logramos superar estos montos, y por eso, digamos que somos mesurados en ese sentido en determinar ese valor de recuperación de cartera. Y los otros dos ítems, pues, son menores en la financiación del hospital, que son ingresos de capital, rendimientos financieros y otros ingresos por, pues, digamos que por alquileres de espacios internos de la institución. En este orden de ideas, el hospital tendría un presupuesto proyectado para 2023 de 32.847 millones. Y vamos a ver ahora, con este presupuesto que tenemos de 2000, en el ingreso de 2023, cómo estaría distribuido en el gasto. Aquí vemos, obviamente, en la columna amarilla, cómo estaría distribuido el valor del presupuesto 2023. Nosotros tenemos, digamos que tanto en gastos de funcionamiento como gastos de operación comercial, ahí está la ejecución del presupuesto. Los gastos de personal, por ser una entidad de prestadora de servicios, pues es donde se lleva el mayor recurso, donde por gastos de funcionamiento están destinados 2.354 millones, y por la parte asistencial, por decirlo así, el valor de 4.522 millones. Y los demás insumos de personal indirecto y gastos de médico quirúrgico y demás insumos, compra de seguros, mantenimiento de la infraestructura, pues digamos que en ese sentido está el restante valor. Vemos cómo los gastos de inversión están en la suma de 2.210 millones de pesos. ¿Qué estamos viendo allí? Los recursos de disponibilidad inicial que vamos a tener en caja de bancos están destinados a financiar los mismos proyectos de inversión que viene arrastrando el hospital. Y no solamente los 2.000 millones, con los recursos de esfuerzo propio de las utilidades que
el hospital viene generando, lo que hacemos es apalancar. Por eso estamos arrancando con 2,000, estamos colocando 210 millones de pesos más de esfuerzo propio, y en este caso, pues para cumplir los proyectos de su mismo plan de desarrollo y plan de acción que tiene la actual administración. El hospital no tiene servicio a la deuda, afortunadamente, y el rubro de cuentas por pagar se estiman en 1.997 millones, aunque básicamente, pues esto para lo que se entendería, iríamos a cerrar de cuentas por pagar 2022, pero digamos que obviamente la expectativa de cierre es que sea mucho menor a este valor. Entre más bajo sea este valor de la presente vigencia, pues esos son recursos que nos irían a generar como de excedentes del 2023 que lo podemos destinar para gastos de inversión. En este orden de ideas, el hospital, a pesar de que el presupuesto está basado con los ingresos 2021 y no con 2022, donde pues la demanda es un poco superior, aún así el hospital se encuentra financiado para su operación en casi los 12 meses, en 11,5 meses para toda la vigencia 2023. Digamos que si comparamos el sector salud, actualmente está viviendo una crisis grande. Grande, obviamente, porque los hospitales vienen produciendo, vienen facturando, pero el no pago oportuno a las EPS se están llevando a la liquidez de muchas entidades y a una situación crítica en la prestación del servicio. El Hospital Rubén Cruz, gracias a su, pues digamos, a esta nueva administración, a una evaluación constante, cuando digo constante, se hace es mes a mes, día a día, de cómo van sus ingresos, cómo van sus gastos, ha logrado mantener un equilibrio donde, me atrevería a decir, está entre los tres primeros hospitales del departamento, donde no solo se distingue por la calidad de la prestación del servicio, sino por su equilibrio financiero. A pesar de todas las dificultades con las EPS, el hospital viene haciendo unas gestiones internas de cómo evitar que esos recursos no se me dilaten en el largo tiempo y no que los podamos recuperar en el corto plazo. Y aún así hemos logrado tener ese equilibrio financiero. Prueba de ello, miremos la siguiente diapositiva, es este resumen. Este resumen es una radiografía del hospital de los últimos años y este es un indicador, como lo dice arriba, superávit o déficit por venta de servicios. Esto es evaluación y no es más en qué sentido. Como les decía ahora, primero el hospital subsiste por sus recursos propios. Es decir, cuánto se gana y eso que se gana, cuánto es destinado para el gasto. Aquí vemos cómo desde el 2016 hasta el 2019 las ventas de servicios eran inferiores al gasto de la misma vigencia, es decir, estaba generando pérdida a la institución, se estaba gastando más de lo que ganaba o de lo que vendía. Desde el año 2020, el hospital logró revertir esa situación y empezó a generar excedentes, es decir, utilidades. Ah, que no todas las utilidades, lastimosamente, las hemos podido ver reflejadas en la tesorería del hospital, sino que se nos queda inicialmente en la cartera y en la recuperación que venimos haciendo año tras año. Pero esto no demuestra más que gestión, donde en 2021 generamos una, primero en el 2020 generamos una utilidad de 771 millones de pesos, en el 2021 generamos una utilidad de 1.169 millones de pesos. A septiembre estamos en una utilidad de 905 millones de pesos y esperamos cerrar a diciembre con 942 millones de pesos. Y con el presupuesto que actualmente tenemos aprobado para 2023 y con obviamente la respectiva planeación interna que se tiene, así con el presupuesto como está, esperamos tener una utilidad de 570 millones para 2023. Ah, es un poco menor, pero recordemos que este año 2023 va a ser muy difícil para el medio, ya que la inflación nos va a afectar mucho, nos va a encarecer los insumos, el mismo incremento de salarios va a estar por arriba del 12% de acuerdo al IPC. Entonces, 2023 va a ser un año difícil. Aún así, el hospital tiene una adecuada planeación en la cual no solamente está manejando un equilibrio financiero, sino que está generando excedentes. Y esos excedentes, a pesar de que inicialmente nos quedan en la cartera, el hospital sí viene haciendo el cobro de ellos y hemos tenido el recaudo de esos recursos en cada vigencia, como lo veíamos ahora, y esos recursos son los que han permitido no solamente pues tener al Hospital Rubén Cruz Vélez totalmente sin deudas, porque no tiene deudas afortunadamente en este momento, está al día con sus funcionarios,
viene adelantando obras de infraestructura. Si ustedes se pueden, como lo han podido ver en tanto en las sedes como a nivel principal, las instalaciones han mejorado indudablemente y sin dejar de afectar la prestación de servicio. Entonces, esto demuestra nada más que gestión. Desde que se elaboran los presupuestos ante la Junta Directiva se muestra es un equilibrio, una razonabilidad. Si resultan excedentes, pues lo que hacemos es adicionarlos y generar nuevos proyectos, pero nunca pensamos en generar un desequilibrio en que nos pueda afectar de pronto el comportamiento del hospital. Entonces, digamos que esta es una muy buena gestión que venimos adelantando mes a mes, porque esto es un trabajo de evaluación que se realiza de manera constante. Siguiente. Y en este orden de ideas, pues este es el resumen del presupuesto 2023, donde, como vemos, pues es un presupuesto equilibrado, donde en los ingresos tenemos la disponibilidad inicial por los 2,000 millones de pesos, ingresos corrientes que está compuesto por la venta de servicios y mi recuperación de cartera de 30,636 millones de pesos y en ingresos de capital de 210 millones de pesos. Y en el gasto, pues tenemos por gastos de funcionamiento 9,700 millones de pesos, servicio de la deuda afortunadamente no tiene el hospital, inversión con 2,210 millones de pesos y gastos de operación comercial con 20,883 millones de pesos. Entonces, esta es como la forma en que fue estructurado, presentado ante Junta Directiva del Hospital, fue aprobado el presupuesto 2023 y nuevamente le reitero, es un presupuesto que empezamos a ejecutar, pero a ejecutar es hacer realidad esos recursos, porque desde el 1 de enero los producimos con la atención que hacen los diferentes médicos, el personal asistencial, de atender a la comunidad para luego facturar esos servicios, radicar la factura y ahí sí obtener el recaudo. Lastimosamente, pues no tenemos ningún otro tipo de transferencia, como de pronto sí lo tienen los municipios y departamentos que ya cuentan con unos recursos fijos y pueden, digamos, garantizar su funcionamiento. El hospital no lo tiene así. Entonces, es un esfuerzo día a día que debe hacer la institución en mantener este equilibrio financiero. Entonces aquí pues cualquier duda, con mucho gusto, igual está la gerente o soy yo para cualquier inquietud que así se les presente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Estela Tafur Guerrero, gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez, y asimismo a su asesor financiero Jorge Rincón Garzón. Honorables concejales, está abierta la discusión para inquietudes y o preguntas. Sigue abierta la discusión. No habiendo intervención por parte de los honorables concejales, quiero darle las gracias a usted, doctora Estela Tafur, por venir a socializar el presupuesto para la vigencia 2023. También a su asesor financiero, excompañeros de trabajo. Un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, señor secretario. Continuar con el orden del día. Muchas gracias a todos. Sí, señor presidente. Quinto punto, intervención de la doctora Alejandra Guatapí Franco, directora del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial. Tema, socialización del presupuesto asignado del año 2023. Gracias, secretario. Quiero dar la bienvenida a la directora del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial, Alejandra Guatapí Franco. Es un gusto tenerla por acá. Directora, tiene el uso de la palabra. Bienvenido a la mesa principal.
Muy buenos días a todos. A la mesa principal, concejal Javier Jaramillo Giraldo, presidente, concejal Cristian Hernández Victoria, primer vicepresidente, concejal Brian Andrés Áviles Garreta, segundo vicepresidente, y el doctor Eiber Rivera Padilla, secretario general, y demás honorables concejales. El día de hoy vengo a presentar la socialización del presupuesto asignado para el año 2023. Tenemos por empezar de que el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá Valle, mediante acuerdo número 02 de 2020, del mayo 14 de 2020, el cual fue modificado por el decreto número 200-024-019, se encuentra ubicado en el reto 14, Tuluá por una mejor movilidad para la gente. Sector 24, transporte. Los indicadores de bienestar, primero, movilidad y seguridad vial mejorada en un porcentaje. Segundo, índice de accidentabilidad disminuida. Programa 2409, seguridad de transporte. Subprograma 5240902 por una seguridad vial para nuestra gente. Tenemos 7 indicadores de producto. Primero, estrategias de reducción del transporte informal implementada. Segundo, estrategias para la estructuración de un programa de sustitución de vehículos de tracción animal implementada. Estrategias para rehabilitación del sistema de transporte urbano y colectivo implementadas. Cuarto, estrategias de apoyo y articulación para la movilidad y la seguridad vial implementada. Quinto, señalización vertical y horizontal en la malla vial del municipio realizada y mantenida. Sistema de semaforización optimizado. Y séptimo, campañas de sensibilización y seguridad vial desarrolladas. El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial cuenta con 5 procedimientos. Primero, el de actos administrativos. Segundo, procedimientos SPOA. Tercero, procedimientos de señalización vial. Cuarto, visitas de inspección, vigilancia y control PEPS. Quinto, procedimiento salida de vehículos. Y como les había comentado antes, contamos con 4 proyectos, que son el 00026, 00029, 00024 y 00031. El plan operativo anual de inversión. Para el proyecto, el cual es codificado, que se encuentra en el sector 24, codificado por el código 2020-768-34-0026, cuyo nombre es Fortalecimiento del Sistema Estratégico de Transporte Informal, Fuente 101, Recursos Propios, cuyo nombre del objeto es Estrategias de Reducción para el Transporte Informal, tiene un apropiado de 30 millones de pesos. El código 00031 para la implementación de estrategias de apoyo y articulación para la movilidad, Fuente 101, Recursos Propios, es de 310 millones de pesos. Para la implementación, para el código igualmente 00031, que es para la implementación de estrategias de apoyo, articulación para la movilidad, es de 60 millones de pesos, que es para el personal de apoyo. Para la optimización del sistema de semaforización y señalización vial, es de 30 millones de pesos, que es por recursos propios. Nuevamente, codificación 00024 para la optimización del sistema de semaforización y señalización vial, cuyo objeto es el suministro para la optimización, ya sea la semaforización o la señalización vial, es de 10 millones de pesos.
Igualmente para los suministros, otros 10 millones de pesos y para el mantenimiento del sistema de 46 millones 200 mil, B200, para un total de 96 millones de pesos. El Departamento de Movilidad tiene unos ingresos corrientes de libre destinación por 400 millones de pesos, que es por recurso propio, y por el recurso 129, que son las multas de tránsito, son 296 millones de pesos. Todos estos proyectos, el proyecto 024 es para la señalización, para la optimización y mantenimiento de la semaforización y señalización vial, tal cual se encuentra en la presentación y en el informe que se les envió con días de anticipación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alejandra Guatapí, por la socialización del presupuesto asignado para el año 2023. Honorables concejales, está abierto el debate para las preguntas. Sigue abierta la discusión. Tiene el uso de la palabra el concejal José Manuel Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente, por concederme, señor primer vicepresidente, por concederme el uso de la palabra. El saludo para usted y la mesa directiva, a los compañeros, los honorables concejales que se encuentran en el honorable recinto del Consejo Municipal. Igualmente saludar a los amigos periodistas que se encuentran haciendo cubrimiento de esta sesión, al doctor Eiber Rivera y su equipo de trabajo. Igualmente saludar a las personas que nos siguen por las diferentes redes. Pues puntualmente, dentro de, pues analizando el presupuesto y el entendido que pues hay una distribución y hay una distribución central, y basándonos, doctora, qué pena, el saludo para ustedes, no la saludé y ya le inicié a hacer las preguntas. Veo que dentro de todas las necesidades que tenemos en el municipio y viendo usted cómo hace su presupuesto, pues focalizado en unos proyectos que se van a ejecutar, pues vemos un presupuesto que pues es corto para las tareas que le van a tocar hacer, y que en reuniones y sesiones anteriores que hemos tenido, pues hemos visibilizado unas problemáticas que requieren un mayor presupuesto. Creo que de alguna manera, no sé cómo se hará para fortalecerlos, porque en realidad, frente a las tareas que hay, creo que el presupuesto les va a quedar corto para ese menester. Pero sí, puntualmente, y mi intervención va para algo. Usted en su exposición nos habló de, ¿qué términos utilizó? Se llaman indicadores de productos. En esos indicadores de productos veo el segundo indicador de producto, que lo hemos tocado varias veces aquí en la sesión, y pues en lo que veo del presupuesto, no sé si subyace en alguno del ejercicio ese del proyectos que van a ejecutar. El segundo indicador dice estrategias para la estructuración de un programa de sustitución de vehículos de tracción animal implementada. Resulta de que cuando empecé yo mi periodo de consejo municipal, pues lo primero que recibí fue a las personas que
de alguna manera tienen su actividad económica con estos vehículos de tracción animal, y se generaba una discusión frente al tema de la el tema del de, del censo que se tiene y las actividades que se han desarrollado, y los escuchábamos, y luego llegó el señor alcalde y le tocamos el tema en sesión, y nos manifestó de que eso se iba a hacer de manera paulatina y que se iba a empezar. No recuerdo la cifra con que se habló anualmente, que no podíamos cambiar y sustituir todas estas todos estos vehículos de tracción animal de manera directa, que iba a ser muy complicado y que se iban a utilizar otras estrategias como llevarlos, conducir esta gente a prepararlos para generar otra forma de conseguir, pues en alguna otra actividad, conseguir la remuneración económica que les diera sostenibilidad en sus hogares. Entonces, la pregunta mía es, doctora, como no lo veo de manera expresa en el proyecto, ¿cuántos vehículos se van a sustituir? ¿Cuántos motocarros? ¿Cuántas carretillas? Y pues partiendo de que el señor alcalde en sección les dijo a ellos que lo iba a hacer de manera paulatina y que iba a reemplazar otras actividades porque todos no podían tener motocarros aquí en el municipio, pues sí me gustaría saber, pues ya como es el último periodo, el último año, ¿qué hay allí inmerso allí dentro de ese presupuesto de 2023 para esto? O yo no lo veo, no sé si es que, como le digo, subyace en una ejecución de ese proyecto, y si subyace, pues veo un presupuesto muy, muy, muy pequeño que de verdad no daría. Entonces sí me gustaría que me explicara esto, doctora, a ver si de pronto está allí este tema, que es de bastante importancia de parte de la administración municipal para con los carretilleros, que creo que fue una promesa de campaña. No lo sé, no conozco porque no estuve allí, pero así lo manifestaron ellos. Entonces sí me gustaría saber qué hay allí frente a este tema, doctora. Le agradezco mucho por concederme el uso de la palabra, señor primer vicepresidente. Muchas gracias a usted, concejal José Manuel Rodríguez Poloche. Sigue abierta la discusión. Tiene el uso de la palabra la doctora Alejandra Guatapi. Por favor, concejales, un poco de silencio en el recinto. Bueno, el día de hoy fui citada para socializar el presupuesto para el año 2023. En el transcurso de la semana enviaré la respuesta a la pregunta del concejal Poloche. Tiene derecho a la réplica el concejal José Manuel Rodríguez Poloche. Doctora, le agradezco mucho, sí, por la deferencia y la respuesta que me pueda tener al respecto. Pero sí quisiera tener esa respuesta antes de que vamos a aprobar este presupuesto, porque me parece interesante que, pues, yo ver si eso está allí, si no, pues tratar de mirar cómo se ajusta, cómo no sé, aquí los expertos, la doctora Zulay, los que saben más de cómo se cuadra, a ver cómo se le sale porque no lo veo. Entonces, si no está, cómo se ajustaría el presupuesto para de alguna manera cumplirle a estas personas que pues ya se termina el cuatrenio y no se les ha cumplido, al menos no conozco de manera oficial. Le agradezco mucho, doctora, y muchas gracias, señor primer vicepresidente, por concederme el uso a la réplica. A usted muchas gracias, honorable concejal José Manuel Rodríguez Poloche. No sé si la doctora Alejandra Guatap tiene algo por
para finalizar. Concejal, en el transcurso de la semana se le enviará la respuesta a la pregunta. Es algo que se ha venido trabajando de manera articulada con otras dos secretarías, entonces allí se le dará la respuesta. Adelantándome, manifestarle de que el censo ya se elaboró y hemos trabajado, que para ello tenemos un personal en la dependencia que incluso sale por el proyecto que usted nombró, y que lo tenemos aquí como proyecto precisamente, que es la implementación de estrategias, apoyo, articulación para la movilidad y seguridad vial. Para ello tenemos personal que está encargado de realizarnos el censo y todo lo pertinente con la sustitución de estos vehículos. Darle las gracias a la doctora Alejandra Guatapí por la socialización del presupuesto asignado para el año 2023. Por favor, señor secretario, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Sexto punto, proposiciones y o asuntos varios. Señor vicepresidente, no hay proposiciones, estamos en asuntos varios. Señor presidente. Estamos en asuntos varios, honorables señor. Concejales. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Consuelo Cifuentes Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente un saludo para todos ustedes. Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, me permito citar a partir de las 2 de la tarde para el día de hoy, 22 de noviembre, para darle primer debate al proyecto de acuerdo por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del municipio de Tuluá para la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Por cuanto, señor presidente, los honorables concejales Alexander Agudelo Colorado y Robinson Rengifo Rodríguez ayer presentaron el informe de ponencia. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra Patricia Rula y ya le doy el uso de la palabra. Con los muy buenos días, señor presidente. Un saludo a la mesa directiva, a todos los honorables concejales, los periodistas que hoy nos hacen acompañamiento aquí en el recinto de la corporación y a toda la ciudadanía. Señor presidente, pues lo primero le quiero hacer mención de que pues el cambio que ha surtido la citación de la Comisión de Presupuesto no nos da a nosotros un espacio, por lo menos a esta concejal, para hacer revisión del informe de los ponentes, dado que a simple vista ha sufrido unas modificaciones y es necesario, cuando yo a lo largo de todas estas sesiones he estado haciendo observaciones acerca de las inconsistencias que presenta este proyecto de acuerdo y que también he hecho la solicitud de la presencia de la secretaria de Hacienda para que dé respuesta de esas inconsistencias. Con mayor razón, si hay unas modificaciones, se necesita por parte de esta concejal el estudio responsable de ese informe. Pues yo sé que a solicitud de uno de los miembros de la comisión, la presidenta pues hizo flexibilidad para dar ese espacio y correr la comisión. La sesión de la comisión. Sin embargo, quiero dejar constancia pues que es intempestivo el cambio y que no me permite a mí hacer el estudio con mi equipo de trabajo, que pues
sería lo ideal para hacerlo de manera responsable. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Honorables concejales. Honorables concejales, de acuerdo al cronograma establecido en la resolución número 121 del 30 de septiembre del 2022, por medio de la cual se convoca al concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Tuluá para lo que resta del periodo constitucional 2020-2024, y atendiendo lo estipulado en el artículo 171 de nuestro reglamento interno, me permito citarlos para la elección de personero del municipio de Tuluá, la cual se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre del presente año a las 8 de la mañana. El artículo 171 habla sobre las citaciones para elecciones. Toda fecha de sesión en cuyo orden del día se programen elecciones deberán ser fijadas con 3 días de antelación. Al comunicarse la citación deberá señalarse el cargo o cargos a proveer, las comisiones a integrarse, además la hora en que se llevará a cabo la elección para las comisiones permanentes se realizará de acuerdo con la ley 136 de 1994. El cronograma para personero, para elección de personero o personera, ustedes ya tienen conocimiento. Repito la fecha, 28 de noviembre a las 8 de la mañana. Asimismo, honorables, esta quedará también en la cartelera. Asimismo, honorables concejales, acogiéndome al mismo artículo 171, de citación para elecciones. Quiero citar para elección de la mesa directiva de la vigencia 2023 para el día 26 de noviembre a las 8 de la mañana. Esto de acuerdo a que la elección deberá ser fijada con 3 días de antelación. Así que será para el 26 de noviembre a las 8 de la mañana. De igual forma, se radicará esta citación en la ventanilla única y estará en nuestra cartelera, así como en los medios de difusión de información en esta oportunidad en nuestra página web y en los diferentes y en las diferentes redes sociales. No siendo más, honorables concejales, doy por terminada la sesión del día de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos para la comisión de presupuesto a las 2 de la tarde. Muchas gracias y doy por terminada la sesión.